en esta segunda parte vamos a ocuparnos de otras fases importantes en neurología. En la siguiente diapositiva podemos ver un enfermo que, además de presentar trastornos en la oculomotricidad, parálisis motoras oculares, presenta asimismo parálisis de los pares bajos. Noten ustedes que el enfermo presenta una sonda nasogástrica, quizás por compromiso glosofaringo vago. Este enfermo desarrolló previamente una polineuropatía, polineuritis de extremidades inferiores ascendente, posteriormente entonces compromiso de extremidades superiores. Esto se conoce con el nombre de síndrome de Miller-Fisher, la polineuritis con compromiso ocular y con compromiso de pares craneanos correspondientes. En la próxima diapositiva podemos ver otras fases correspondientes a una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor de tipo paroxístico, entonces de comienzo y terminación bruscos, en la confluencia, en la inervación trigeminal, que como ustedes saben, el nervio trigémino preside la sensibilidad de la cara. Noten ustedes las fases de dolor que presenta el enfermo afecta de una neuralgia del trigémino derecho. La desviación de la boca, el rictus característico, que muchas veces bastan para diagnosticar este padecimiento. En la próxima diapositiva podemos ver que las neuralgias del trigémino tienen dos tipos de distribuciones. Afectan dos ramas trigeminales sobre todo. La rama maxilar superior, que la podemos ver en esta fotografía, con la clásica distribución de la parte externa de la comisura de los labios en dirección al ojo, la propagación boca-ojo, y la neuralgia del maxilar inferior con la propagación de la parte externa de la comisura de los labios en dirección al oído, neuralgia del maxilar inferior. En la próxima fotografía vemos las fases que caracteriza a un fenómeno en donde ocurren movimientos de lateralidad forzada de la cabeza y del cuello motivados por contracciones involuntarias y dolorosas de la musculatura del cuello. Esto recibe el nombre de tortícolis espasmódica. En la próxima fotografía podemos ver otra enferma que presenta una tortícolis espasmódica. Si yo tuviera que graficar cómo se presenta a la consulta un enfermo o una enferma con tortícolis espasmódica, lo haría de la siguiente manera. Noten ustedes entonces que hay una contracción intermitente e involuntaria de la musculatura del cuello que se produce en esta entidad. En la próxima fotografía podemos ver una enferma que presenta vesículas en el territorio de inervación del nervio oftálmico, que como ustedes saben es una de las ramas, la rama superior del nervio trigémino o quinto par. En esa zona la enferma ha desarrollado, presenta vesículas. Esto muchas veces, esta fase es la que permite realizar el diagnóstico, muchas veces al pie de la cama del enfermo, de un herpes zóster. La próxima fotografía nos ilustra una entidad que se conoce con el nombre de fascies que se puede ver, por ejemplo, en presencia de convulsiones. La convulsión es un movimiento involuntario. La convulsión se caracteriza por contracciones generalmente bruscas, de breve duración, con o sin pérdida de conocimiento, que se presentan en fases. Cuando la contracción muscular inmoviliza las articulaciones en determinada posición, hablamos de fase tónica. Y cuando esta fase tónica es interrumpida por periodos de relajación que le dan a la contracción muscular aspecto rítmico, se habla por el contrario de fase clónica. En la diapositiva podemos ver que muchos de estos enfermos que presentan convulsiones pueden presentar asimismo desviación de los globos oculares hacia arriba y hacia afuera.
lo primero que surge, el primer diagnóstico que surge es que puede tener una masa expansiva que afecta el área que gobierna la oculomotricidad, que nace, como dijimos anteriormente, en estructuras frontales, en el área 8 frontal. Pero cabe acotar que la tomografía en este enfermo y la resonancia magnética fueron normales. En la próxima fotografía podemos ver una facies que se ve en la intoxicación por fenitoína, en la sobredosificación de fenitoína, en donde el enfermo adquiere muchas veces tintes lepromatoides. Esta facies se ve, insisto, por el consumo de este anticonvulsivante. En la próxima facies, por el contrario, podemos ver una hipertrofia gingival. Una hipertrofia gingival que muchas veces es un elemento útil que ponga de manifiesto una sobredosificación de difenil hidantoína, y se ve entonces en enfermos que consumen o toman esta droga. En la próxima fotografía podemos ver, por el contrario, en las encías, no la hipertrofia anterior que veíamos con toda nitidez, sino que en la misma se presenta un punteado de tipo basófilo. Es lo que se conoce con el nombre de ribete de Burton, y muchas veces sirve para el diagnóstico de una afectación por intoxicación o sobredosificación de plomo, muchas veces con un compromiso polineurítico. El ribete de Burton, entonces, es un elemento que en presencia de una polineuropatía permite el diagnóstico de esta entidad, vale decir, una polineuropatía plúmbica. En la próxima fotografía podemos ver otra de las polineuropatías clásicas, cuando se ve una intoxicación por talio. En la intoxicación por talio, además de la polineuropatía que puede presentar el enfermo o la enferma en este caso, la misma desarrolla una pérdida del pelo, vale decir, una alopecia gradual. Y asimismo puede presentar ceguera o amaurosis progresiva por afectación del nervio óptico. En presencia de una polineuropatía y de una caída del pelo, estos son elementos importantes para el diagnóstico de polineuropatía por talio. En la próxima fotografía podemos ver un enfermo que presenta un espasmo de desviación de la mirada hacia arriba que puede durar minutos o muchas veces puede durar horas. Esto acontece en una entidad que es el parkinsonismo posencefalítico, que es una entidad muy poco frecuente hoy en día, en donde el enfermo, además de los trastornos vegetativos que son más o menos característicos, presenta estas crisis oculógicas, estos espasmos de desviación de la mirada, como se puede graficar en la fotografía. En la siguiente vemos un enfermo que presenta una hemiatrofia facial progresiva. Noten ustedes la diferencia entre las dos hemicaras, una hemicara prácticamente normal y la hemicara izquierda, en donde hay una atrofia característica. En la hemicara izquierda, en donde está situada la hemiatrofia, hay que decir que la misma no toma solo elementos musculares, sino que puede tomar, valga la redundancia, elementos óseos y cartilaginosos. Aquí vemos en la fotografía de perfil la hemiatrofia que presenta el enfermo del lado derecho antes y luego de la reparación con cirugía plástica correspondiente. A la izquierda con la hemiatrofia, a la derecha con la reparación posterior. En la próxima diapositiva vemos otra enferma con una hemiatrofia facial izquierda. Noten una vez más no solo la atrofia muscular, sino la atrofia esquelética correspondiente. Por atrofia entendemos la disminución en el tamaño o en el número de las fibras musculares correspondientes. En la próxima diapositiva podemos ver la facies que corresponde a una hemicrania paroxística, generalmente nocturna, que despierta al enfermo por la noche, una cefalea que presenta una periodicidad característica. Esto se conoce con el nombre de cefalea en racimos, de cefalea acuminado
o cefalea de Horton. Para el diagnóstico de este tipo de cefalea, muchas veces hay que preguntarle si del lado afecto del correspondiente dolor de tipo jaquecoso, el enfermo no presenta escurrimiento lagrimal y escurrimiento nasal, como se ve en la diapositiva. En la próxima fotografía podemos ver un enfermo fuera del ataque agudo de cefalalgia de Horton, de cefalalgia histamínica, y en el acceso agudo. En la diapositiva izquierda noten ustedes, la presencia de una fascia prácticamente normal, y a la derecha vean que en la hemicara, en donde el enfermo tiene la correspondiente jaqueca, el desarrollo de un enrojecimiento facial que muchas veces basta para producir el diagnóstico, para elaborar el diagnóstico de esta entidad. Muchas veces, insisto, con escurrimiento lagrimal y con escurrimiento nasal. Y noten ustedes que el enfermo presenta un síndrome de Claude Bernard Horner en su lado derecho, porque se afectan también las estructuras simpáticas. Insisto entonces en la cefalea acuminada de Horton, el enrojecimiento facial, muchas veces con el escurrimiento nasal y lagrimal, y el síndrome de Horton del lado afecto, son los elementos para el diagnóstico de esta entidad cuya fascia es la que estudiamos a continuación. En la próxima vemos otro enfermo afecto de una cefalea de Horton, una cefalea acuminada que hemos descrito anteriormente. Y noten ustedes del lado izquierdo, en este caso, el enrojecimiento conjuntival que presentan estos enfermos. En la próxima fotografía, con esta, comenzamos el estudio de las neurofibromatosis, de la fase de las neurofibromatosis. Vale decir, lesiones o entidades nosológicas en donde además de una participación neurológica hay una participación dermatológica. En la neurofibromatosis de von Recklinghausen existen tumores sésiles o pediculados que podemos ver en la parte derecha de la fotografía, mientras que en la parte izquierda tenemos una placa o una mancha color café con leche, que muchas veces basta para el diagnóstico de esta entidad. La próxima diapositiva, en donde vemos en la parte inferior de la misma la mancha café con leche, en la zona periorbitaria y en la parte correspondiente a la zona glútea o a la zona lumbar izquierda, la presencia de los tumores sésiles o pediculados, junto también con una mancha café con leche, que muchas veces son elementos para el diagnóstico de esta entidad. La próxima fotografía nos ilustra lo que acontece en el adenoma sebáceo o enfermedad de Bournonville. En estas fases, en esta ilustración, podemos ver los adenomas que presenta el enfermo en el surco nasogeniano, en el mentón y muchas veces en la parte derecha de la diapositiva, en el ala de la nariz. Son elementos para hacer el diagnóstico de esta entidad cuya fascia es característica. En la próxima fotografía vemos una enferma que presenta otra facomatosis importante. Es la denominada angiomatosis encéfalo-trigeminal o Sturge-Weber-Dimitri. En la zona de distribución del nervio trigémino en la superficie cutánea, el enfermo o la enferma desarrolla un angioma de color rojo vinoso. En la próxima fotografía podemos ver otra enferma que presenta esta entidad, una angiomatosis encéfalo-trigeminal. Noten ustedes la presencia de un angioma cavernoso, de un angioma plano y de un angioma tuberoso que afecta las estructuras trigeminales correspondientes. En la próxima fotografía podemos ver una fascies asimismo importante en neurología. Si ustedes vieran esta fascies, ¿cuáles son los diagnósticos que más o menos pueden sospechar, o cuáles son los diagnósticos que saltan a la vista en una primera aproximación? ¿Podría ser una miastenia? Puede ser. Noten ustedes la ptosis bilateral que presenta el enfermo. ¿Puede ser una oftalmoplejía nuclear progresiva o enfermedad de Von Graffe? Puede ser también. Pero vean ustedes la atrofia
que el enfermo presenta en la musculatura temporal y la calvicie que estos enfermos presentan en forma característica. Un enfermo ptósico con una atrofia temporal y con una calvicie, estos son elementos que nos hacen aproximar el diagnóstico de enfermedad de Steinert o distrofia miotónica. En la siguiente ilustración podemos ver otra facies llamativa en neurología. Observen ustedes la presencia de telangiectasias conjuntivales. Las telangiectasias conjuntivales son un elemento para el diagnóstico de ataxia telangiectasia o enfermedad de Lewy Barr. Esta es la facies característica. Estos enfermos, además, tienen muchas veces un síndrome cerebeloso que junto con las telangiectasias bastan para diagnosticar el padecimiento, infecciones pulmonares y manifestaciones en la esfera otorrinolaringológica. En la siguiente ilustración podemos ver una facies que se caracteriza por el aumento anteroposterior y en sentido transversal en el cráneo. Vean ustedes la deformación que el efecto que el paciente tiene en la bóveda craneana correspondiente. Esto se ve en la enfermedad de Paget, insisto, aumento del diámetro transversal y antero posterior, facies de la enfermedad de Paget u osteitis deformante. En la próxima ilustración podemos ver una facies que corresponde a una metástasis ósea. Vean ustedes la excrescencia ósea que presenta el enfermo afecto de esta metástasis. En la próxima ilustración podemos ver una entidad que se conoce con el nombre de disostosis craneofacial o enfermedad de Crouzon. Para el diagnóstico de esta entidad son importantes los siguientes elementos que se grafican en la fotografía: el prognatismo, la saliencia mandibular, muchas veces la exoftalmía bilateral y el estrabismo divergente. En la próxima fotografía pasamos al estudio de los hipertelorismos. Con el nombre de hipertelorismo identificamos el aumento en la separación de las órbitas oculares. Vamos a presentar tres enfermos. La primera ilustración se trata de una niña de 6 años que consulta por pérdida de conocimiento. A los 2 años de su historia presenta convulsiones febriles y pérdida de conocimiento. Se repite el episodio en 2 o 3 oportunidades más, el último a los 3 años. La enferma presenta trastornos de escolaridad, repite el grado que cursa. Entre los antecedentes personales se recaba la existencia de un parto prolongado con sufrimiento fetal. En la próxima ilustración podemos ver un niño de 10 años que presenta otro hipertelorismo. Presenta un cuadro caracterizado por oligofrenia. El enfermo no habla, solo balbucea monosílabos. Presenta una conducta exhibicionista. Enuresis, pérdida de conocimiento en una ocasión. Entre los antecedentes personales se recaba la existencia de sufrimiento fetal, y entre los antecedentes genéticos, padre y abuelo paterno con hipertelorismo y tío materno esquizofrénico. En la próxima ilustración podemos ver finalmente un niño de 4 años que consulta por una pérdida de conocimiento y cefalea. A los 6 meses presenta pérdida de conocimiento y convulsiones. Se repiten hasta los 3 años, llegando a ser diarios. Durante la crisis se produce relajación esfinteriana, mordedura de lengua y pérdida de espuma por la boca, que muchas veces son elementos importantes para el diagnóstico de convulsión. En los antecedentes personales, parto normal, traumatismos craneanos, mientras que en los antecedentes genéticos, la existencia de un primo paterno con pérdida de conocimiento. En la siguiente diapositiva vamos a ocuparnos, por último, de las facies consecutivas a los tics. Por tic identificamos un movimiento involuntario, repetitivo, que toma un mismo sector muscular
y que tiene la característica de ser influido por la voluntad. Muchas veces la voluntad puede suprimir este tipo de movimiento involuntario. Noten ustedes un enfermo que presenta un tic en la parte correspondiente a cuello. En la próxima fotografía, una enferma que presenta un tic que toma el orbicular de los párpados de su lado izquierdo. Con esto hemos pasado revista a las principales fases que se pueden presentar en clínica neurológica. Por eso decimos lo que decíamos al comienzo. Muchas veces la fascis, la expresión fisionómica de los enfermos, basta para diagnosticar un padecimiento, como asimismo acontece con la actitud, que es la posición que guarda el enfermo en la estación de pie, y con el decúbito, que es la posición que presenta el enfermo en el lecho. Y junto con los otros cánones que hacen a la semiología general, como el estudio de la motilidad, el tono muscular, el trofismo, la ataxia, los reflejos, la sensibilidad, los pares craneanos, las funciones mentales superiores, son elementos importantes para el diagnóstico. Muchas gracias por la atención dispensada.